Hoy vamos a hacer un bizcocho al microondas. De verdad, ¿no sabéis? Desde que hice el bizcocho de Colacao en recetas anteriores, que lo hice en microondas por primera vez, ¿no sabéis lo esponjoso, lo bueno que sale del microondas? Eso sí, no todas las recetas que he visto son válidas, pero la del Colacao que yo tengo subida en mi canal y esta que voy a subir, de verdad, salen espectacular. Si no os gusta el dulce de leche, podéis sustituirlo por leche condensada o directamente quitarlo de los ingredientes. Así pues, ¡comenzamos! Comenzamos poniendo los huevos y el azúcar. Y comenzamos a batir. Introducimos la nata, la mantequilla, el dulce de leche. Removemos un poco. Introducimos la harina tamizada y tamizamos la levadura. Volvemos a batir para juntarlo todo y quede una masa homogénea. Esto es totalmente opcional. Yo voy a optar por echarle unas pepitas de chocolate negro. En mi caso voy a usar este molde. Es de 26 centímetros y es de silicona. Aunque estos moldes no se pegan, nunca está de más ponerle un poquito de mantequilla derretida o aceite. Introducimos la masa. Nos lo llevamos para el micro. Ahora es tan fácil como ponerlo 10 minutos a 700 vatios de potencia en el microondas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En mi caso, ya sabemos que hay varios tipos de microondas y no todos tienen la misma potencia, aunque lo ponga. Así que siempre nos aseguraremos pinchando con un palillo y si sale limpio es que el bizcocho está listo. Antes de enseñaros el delicado y buenísimo bizcocho, que hasta yo me sorprendo que de verdad salga tan bien en el microondas desde que lo descubrí, es que mi vida cambió. Fue un antes y un después en mi vida. Es que me encanta tener un bizcocho en 10 minutos en microondas. ¿A quién no le puede gustar? Tan esponjoso y tan espectacular. Pues antes de eso, quería darle las gracias a mi suscriptora que me manda estos jerseys tan bonitos hechos a mano. Este es el tercero que me manda, de verdad, cada día más bonito y de los colores preciosos. Parece que me conoces de toda la vida, aciertas un montón y te lo agradezco muchísimo. Ya me ha advertido de que me está preparando otro. Lo único que te digo, que para el próximo envío me mandes un armario porque no me caben más jerseys. Lo dicho, muchas gracias, Pituca. Y nada, vamos a ver cómo ha quedado este espectacular bizcocho que está rico. Porque ya os lo he dicho antes, mi vida cambió desde que lo descubrí, está buenísimo. Podéis hacerlo de dulce de leche, tengo la otra receta con Colacao. En fin, lo podéis hacer de mil maneras, el bizcocho típico de limón. Coger todos los ingredientes y cambiar el dulce de leche y le podéis poner una ralladura de limón y un yogur de limón. En fin, y cambiar la nata por el limón, podéis hacer un millón de cosas. Lo que sé, su conservación. Facilísima, dura bastantes días y pero siempre con un film transparente desde el mismo momento en que enfríe el bizcocho. La verdad que el último, que lo hice bastante grande, me duró como 4
5 días más o menos, igual de esponjoso. Vamos, es que no cambió absolutamente nada. Incluso yo creo que cuando iban pasando los días, estaba más bueno que el primero. O esa era mi sensación. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo hagáis y que deciros que un besito y que seáis felices. ¡Gracias, Pituca!